Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de modas Zara. DW.com Wow y canta un poco de su próximo tema, y éxito, visita nuestro sitio web, http://bit.ly/2nt2wz5imagen-televisión. Un cancelar 00039 configuración desactivado HDHQS del aficionado francés pide matrimonio y falla. Aficionado francés pide matrimonio y falla. Bus videos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. DW.com 446. Joao y canta un poco de su próximo tema, y éxito. Imagen Televisión 141. Balacera interrumpe transmisión de Sheila El Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 131. Dime Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euronews 056. Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram. El País 046. Del Valle angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo 123. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal Sal 1-1. Primeras veces complicadas, abuelito sobre Overboard. Bus Videos 037. En la playa también se hacen obras de arte. Bus Videos 1-5. Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Wubis 057. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Bus Videos 043. Star Wars suma casi 100 M de venta taquilla navideña. AFP 051. Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bangs o Wubis 050. Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Cameraone, una siguiente aficionado francés pide matrimonio y falla. Video de BuzzFeed Videos. Carmen Villalobos quedó sin palabras y muy emocionada cuando su novio, el actor Sebastián Caicedo, le pidió que se casara con ella en directo en televisión. Y es que el colombiano está en República Dominicana participando en el reality show Hexatlón Estados Unidos, y aprovechó una llamada que le concedió el programa como recompensa por su buen desempeño en la competencia deportiva más extrema del mundo para hablar con su novia. Y fue ahí cuando le pidió matrimonio a la actriz. Los actores llevaban un mes de no hablar, porque los concursantes del reality están completamente aislados mientras están en la competencia, de ahí que Carmen no se esperara lo que le iba a decir su novio. Y es que en un momento de la plática él le dijo, amor, quiero casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Además, Fernando del Sol revela si ya tiene planes de boda. Por supuesto, con incredulidad ella le contestó, ¿qué? Y la respuesta de Sebastián no dejó dudas, te estoy pidiendo oficialmente que si quieres casarte conmigo. No lo puedo creer, ¿en serio? Preguntó la actriz de Sin Senos Sí Hay Paraíso. Sí, es, en serio, contestó el colombiano. Ay Dios mío, voy a llorar más, sí. Me quiero casar contigo. No lo puedo creer que me lo hayas dicho. Hasta el conductor aquí está aplaudiendo. ¿Es en serio? Volvió a cuestionar la actriz. Es en serio, mi amor, yo no me quiero volver a distanciar de ti ni por trabajo ni por nada, enfatizó el actor. Por supuesto, la emoción en la voz de Carmen era más que evidente, además no paraba de repetir que no lo podía creer. Quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos estos 10 años en un nuevo paso con la bendición de Dios y que nuestra vida siga siendo cada día más bonita como la hemos llevado, le dijo él. Además, Gretel Valdés revela cómo le gustaría que fuera su boda después. Carmen compartió en su cuenta de Instagram esta original y entrañable propuesta de matrimonio. Mi gente linda, ¿qué más les puedo decir? Resumir una llamada en un minuto está difícil. Sin duda alguna fue una llamada sorpresiva e inesperada de principio a fin. Hace un mes no nos hablábamos, nos dijimos de todo.
pero quiero compartirles a todos ustedes que son parte importante de nuestras vidas, que estoy muy feliz y emocionada. Aquí seguiré apoyándote, babilcito@josecalo, y esperándote más que enamorada para vivir este momento frente a frente como siempre lo soñamos. Te amo con el alma. Eres mi vida entera, señaló la colombiana. Fotos, Instagram. Más noticias en MSN. Las vacaciones de Ricky Martin y Juan Yosef en Cerdeña. Fuente, Grosby Group.